lo que te rinde mi corazón. Son 9 letras que rinden tributo al que con sangre compró esta canción. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga esta preciosa y bendecida tarde, mis amados hermanos. Estamos aquí juntos para poder glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en esta última tarde de este 2020 y ha sido una bendición grande, pues recorrer todo este año y saber que la misericordia de Dios ha sido grande con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos. Así que es una bendición poderles saludar esta preciosa tarde para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice su palabra en el Salmo 92: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciad por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Así que bueno es adorar a nuestro Dios. Bueno es exaltar su nombre, bueno es cantarle, bueno es adorarle. Y para mí es un privilegio grande poder compartir con ustedes esta tarde un momento de esos cantos que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invito a que pueda compartir esta preciosa transmisión, que sea de mucha bendición para muchos más a esta hora de la tarde, y creemos que Dios pues se va a glorificar a través de esas letras que vamos a poder cantar esta preciosa tarde. Así que vamos a empezar a cantarle al Señor. Espero que el sonido se escuche bien y pues usted pueda dejar su mensaje y podernos alegrar esta tarde. Así que vamos a cantarle al Señor, y quiero empezar cantando este canto que se titula Soy del Salvador. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Dios. Dice: hoy quiero tomar la autoridad que a mí me ha dado Jehová e impartir una palabra. Quiero proclamarla en mi nación porque soy del Salvador, porque aquí nació mi raza. Quiero que el amor de Dios abrigue mi país, que se vaya la violencia y se muere el dolor. Como aquel gigante fue vencido por David, quiero que la honestidad mate la corrupción. Quiero ver a esa madre feliz porque su hijo volvió en sí y a su brazo regresó. Como Cristo en el Getsemaní, sangre y llanto llevo en mí porque yo amo al Salvador. Hoy proclamo que en el nombre de Jesús vendrá la paz. Hoy destierro la violencia de mi patria, el Salvador. Hoy la palabra de vida fortalece cada hogar y el evangelio se adueña de mi nación. Hoy proclamo que de Jesús vendrá la paz. Hoy destierro la violencia de mi patria, el Salvador. Hoy la palabra de vida fortalece cada hogar y el evangelio se adueña de mi nación. Porque Cristo Jesús
que solo en Cristo hay salvación y hay vida. Gloria al Señor. Gracias, mi Rey. Vamos, comparte, comparta la bendición esta tarde. Gloria a mi Jesús. Hoy quiero tomar la autoridad y ordenarle a Satanás que se largue de mi tierra. Quiero proclamarle en mi nación porque soy del Salvador con un corazón de piedra. Y mi mejor amigo lo mataron, yo lloré. Tenía sueños pero la violencia pudo más. Yo estoy vivo porque mi Jesús de Nazaret, por su gracia eterna a mí me vino a rescatar. Hoy mi patria se muere de sed, pero ya no habrá más sed, porque Él es el manantial. Toque el manto de aquella mujer, ella deja de padecer, Cristo te quiere sanar. Hoy proclamo que en el nombre de Jesús vendrá la paz. Hoy destierro la violencia de mi patria, El Salvador. Hoy la palabra de vida fortalece cada hogar. Y el Evangelio se adueña de mi nación. Hoy proclamo que en el nombre de Jesús vendrá la paz. Hoy destierro la violencia de mi patria, El Salvador. Hoy la palabra de vida fortalece cada hogar. Y el Evangelio se adueña de mi nación. Porque Cristo Jesús tiene la luz. Porque Cristo el Señor. Porque Cristo Jesús tiene la luz. Porque Cristo el Señor. Salvación, bendito mi Cristo, gracias mi Rey, gracias Señor, amén, gloria a Dios. Solamente Cristo puede sanar tu vida, puede limpiar tu corazón. Hemos pasado un año donde no lo esperábamos de esa manera. Gloria al Señor, pero la verdad, muchos de nuestros amigos ya no están, muchas familias se fueron y no los volvimos a ver, pero usted que está ahí, dele gracias a Dios, porque ha tenido misericordia, nos ha prestado la vida, nos ha dado una nueva oportunidad, no para seguir iguales, no para seguir lo mismo, sino para meditar, para pensar, para ver en qué estamos fallando, qué es lo que tiene de mal nuestro caminar. Y gracias al Señor, hemos sobrevivido hasta el día de hoy. Amén. Quiero saludar a muchos hermanos que se están conectando. Yo le invito a usted que pueda transmitir por medio de su Facebook y pueda compartir esta transmisión. Dios bendiga a mi hermano José Ramírez, gloria al Señor, un tremendo talento, un amigo del trío Alfa y Omega, que el Señor le bendiga. Gracias, siervo, por ese mensaje. A mi hermano Abisaí Amaya, a mi hermano Edwin Maldonado, a mi tío Nelson Viatoro, a Josué Chung hasta Guatemala, mi hermana Esperanza de Centeno, hermana, Dios le bendiga, me alegra saber de usted, Dios le bendiga. Mi hermana Lizeth Chávez, Saraí Díaz, que Dios me la bendiga. Al hermano pastor Eliu Cádiz, a mi hermana Meraris, a mi hermana Ana de Melara, a mi primo Alfredo Valle, Otoniel Romero. Y bueno, a todos los hermanos que se están conectando, yo le invito a usted que pueda compartir, comparta esta transmisión, compártalo, hágalo para que sus amigos también puedan gozarse con nosotros. Amén, gloria al Señor. Quiero cantar este canto muy bonito, muy hermoso. Yo sé que Dios ha sido bueno con nosotros, pero muchas veces nos ponemos a renegar, nos ponemos a hablar cosas que no debemos. Pero yo quiero decirle que Dios
es bueno con nosotros. Dios es maravilloso y nos enseña sin palabras. Así que quiero que le preste mucha atención a este canto que dice así. Aleluya. Oh, sí, Señor. Yo te adoro y te exalto. Vengo a que perdones mis errores, las veces que dudé que tú eres fiel. Cuando la deuda marchitó mi fe y al cielo señalé mis frustraciones. Cuántas veces yo peleé contigo, arrodillado aquí en mi habitación, pues no encontraba ninguna razón a tanto sufrimiento en mi camino. Cuántas veces renegué de ti y hasta me quise morir, pensando que estabas lejos, Señor. Quise sacarte del corazón y hasta tuve la intención de volver a mi pasado sin ti. Nunca imaginé que para bien va a fortalecer mi fe. Me probaste como a Job, pues tú querías hacerme diferente, un hombre más sumiso y más valiente. Querías crecer aquí en mi corazón. Yo te juzgaba porque no sabía que en tus manos tienes el alma mía, que tú estabas cerquita, mi Señor. Y hoy gracias te doy por enseñarme sin palabras cosas que ignoraba de ti, de tu gran amor. Aprendí que en la dificultad también se gana. Hay una enseñanza que llenó mi corazón y se creció la fe, creció el amor y la esperanza. Tengo más confianza en tu palabra, buen pastor. Hoy gracias te doy por enseñarme sin palabra cosas que ignoraba de ti, de tu gran amor. Oh, gracias, Jesús, por enseñarme sin palabras. Te alabo, mi rey, y te exalto. Gracias, Jesús. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Oiga esto. Vengo a que perdones tantas cosas que dije en contra tuya, mi Señor. Llorando estoy cantando esta canción, porque dudé que tú eres esa roca. No quería tocar más mi guitarra, no te quería adorar con mi cantar. Quería escapar de tanta soledad, de esa miseria tan triste y amarga. Y me monté en un tren que va hacia el sur, pero no llevé la cruz, la dejé tirada ya en un rincón. No quería saber de ti, Señor, de tu paz y de tu amor, de tu gracia, de tu cielo, tu luz. Pero no sirvió viajar allá, porque tú estabas allá, porque estabas junto a mí. Y me dijiste que estabas conmigo, que no fuera a dejar este camino, que tú eres el guardián de mi soñar, que en tus manos estaba mi alegría, que cuidabas mis noches y mis días, y nunca, nunca me ibas a dejar. Y hoy gracias te doy por enseñarme sin palabras cosas que ignoraba de ti, de tu gran amor. Aprendí que en la dificultad también se gana. Hay una enseñanza que llenó mi corazón y se creció la fe, creció el amor y la esperanza. Tengo más confianza en su palabra, buen pastor. Hoy gracias te doy por enseñarme sin palabras cosas que ignoraba de ti, de tu gran amor. Gracias, mi Jesús. Hermanos, Dios muchas veces nos prueba como el oro, para ver qué reaccionamos, para ver qué hacemos. Dios nos mete en su proceso.
tenemos que dar fruto donde Dios nos plante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Así que yo le digo a usted, tranquilo, tranquilo, que Dios está con nosotros. Tranquilo, que Dios está con nosotros. Amén, gloria al Señor. Quiero saludar a un gran amigo, a mi hermano William Quijano, la Biblia del Vallenato Cristiano en Bogotá, Colombia. Un pastor muy querido, no nos conocemos personalmente, pero nos tenemos un cariño inmenso. Dios bendiga también a mi hermana Merari. Dice, saludos hermano Jonathan, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga a mi hermana Elizabeth Ramírez, Arely López, Marilín Coreas, a mi cuñado Santos Mancía. Dios le bendiga, mi hermano Julio Cruz, también a nuestra hermana pastora en Bogotá, mi hermana Luz Mary Ramírez. Dios le bendiga grande y poderosamente. Dios bendiga a mi tío, también Alex, que el Señor le bendiga, también un tremendo cantante, salmista. Vamos a seguir esta preciosa tarde y quiero compartir un canto muy bonito, muy precioso, que se titula Tú Tranquilo. Así que vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Es algo nuevecito, nuevecito que grabé con mi hermano Ovidio Aguilar. Que el Señor lo bendiga allá en México. Está en una gira espectacular. Dios lo está bendiciendo poderosamente. Así que hermanos, tranquilo, que Dios está con nosotros. Dice... Aleluya. Dice: tú tranquilo, que Dios está contigo. Tú quédate quieto, que Dios esté en el cuento. Tú tranquilo, que Dios está contigo. Tú quédate quieto, que Dios esté en el cuento. Hay un divorcio que quiere acabar el matrimonio que Dios te entregó. Quédate quieto y ve cómo Jehová pelea por ti pa' que reine el amor. Ay, llévenselo pa' su casa a morir. Los médicos no pueden hacer más, pero aparece el Dios de David dándole fin a aquella enfermedad. Y tú tranquilo, que Dios está contigo. Tú quédate quieto, que Dios esté en el cuento. Tú tranquilo, y Dios está contigo. Tú quédate quieto, que Dios esté en el cuento. Ella quería quedar embarazada, pero era estéril, le dijo el doctor. Tiene dos hijas y dice que este año Jesucristo le va a dar el varón. Tú y yo solo tenemos que creer y no dejar de clamarle con fe. De los milagros se encarga el Señor. Tú tranquilito y no tengas temor. Y tú tranquilo, que Dios está contigo. Tú quédate quieto, que Dios esté en el cuento. Tú tranquilo y ya deja ese susto. Y tú coge la suave, que Él está en el asunto. Él está dispuesto, pendiente. Él no ha perdido ni una sola batalla. Dice su palabra que con Cristo somos más que vencedores. ¡Sí, Señor! ¡Ósate! Mi hermana Kenia Santos. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Oiga! La hermana Juana se quería casar. 40 años clamándole a Dios. Ella pensó que nunca iba a casarse, pero su príncipe Dios le mandó. Cayó en la cárcel porque era un ladrón, su madre sierva del Señor Jesús. Y allá en la cárcel conoció al Señor, hoy es pastor pregonero de luz. ¡Ay! Tú tranquilo, que Dios está contigo. Tú quédate quieto, que Dios te esté en el cuento. Y tú tranquilo, que Dios está contigo. Quédate quieto, que Dios esté en el cuento. El tipo tenía 4 días de muerto. Yeye le dijeron al Señor, pero venga pa' afuera, le dijo el maestro. Y el muerto vivo del hueco salió. Tú y yo solo tenemos
dejarle clamarle por fe. De los milagros se encarga el Señor, hermano. Tú tranquilito y no tengas temor. Y Él sana y salva y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel de los leones, también ha librado de tu alma del Seol. Y Él pelea por ti, Él pelea por mí, Él pelea por ti y pelea por mí. Y me defiende, y te defiende, y me defiende a mí, y te defiende a ti. Tú tranquilo, que Dios está contigo. Tú quédate quieto, que Dios está en el cuento. Y tú tranquilo, que Dios está contigo. Tú quédate quieto, que Dios te esté en el cuento. Aleluya. Tranquilo. No se desespere, Dios está con usted y conmigo. Nos ha librado este año. De cuántas cosas Dios nos ha librado, hermano. Nos ha guardado, nos ha enseñado, nos ha bendecido. Mira, hay gente que decía, yo no puedo ir a perder, yo no puedo perder 2 horas de trabajo para ir al culto, porque me van a hacer falta esas fichitas, esos dólares. Pero vea, Dios permitió que ese virus se metiera en todo el mundo. Nos estuvimos encerrados mucho tiempo y muchas personas salieron gorditas. Muchas personas, bueno, imagínense, Dios nos bendijo y no nos faltó comida, hermanos. Dios nos guardó, hemos sobrevivido porque el Dios que adoramos, el Dios que exaltamos, está vivo y Él es el proveedor, es el dueño del oro y la plata. Y si sustenta las aves, ¿cómo no te va a sustentar a ti, mi hermano? ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros si somos hechos hijos de Dios? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Aleluya! Así que quiero saludar a mi hermano Cristian Obando. Dios me lo bendiga. Carlos Rivera, Dios te bendiga, brother. A mi hermana Olguita, Dios le bendiga. A mi hermana Olga, saludos a su amado esposo. Dios me lo bendiga. A mi hermano también... Jorge Bonilla, Dios le bendiga grande y poderosamente. Josué, Jochito, Dios te bendiga. Ricardo Guzmán, Janet Villalobos, a Noris Villalta, Vanessa Llanes. Dios bendiga a mi hermana Jenny hasta Argentina, creo, o Chile, no sé. Milton Meléndez, también mi hermana Karen Stephanie. Este canto que voy a cantar ahora mismo lo grabamos con mi hermano Edwin Maldonado, mi primo, y mi hermana Karen. Ese canto viene en el disco nuevo que ya está pronto por salir, de mi hermano Edwin Maldonado. Este canto habla de el por qué estamos vivos. Amén. Hay gente que se jacta y dice, ve, a mí no me ha pasado nada, yo estoy aquí, sin darse cuenta que la mano de Dios ha estado ahí guardándolo, cuidándolo, y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Y vamos a creer en el Señor que hemos sobrevivido de todo esto por la mano de Dios. Amén, gloria al Señor. Quiero cantar este canto que se titula Sobreviviente. Póngale mucha atención a esta letra. Dice: ¡Aleluya! Gracias, mi Jesús. Óigale, préstale atención. Gracias, Jesús. Aleluya. Oiga, mi hermano, medite en esta letra. Aleluya. Si estoy cantándoles esta canción, yo soy un sobreviviente. Un testimonio vivo de que Dios no quiso que yo muriera. Yo estaba en ese valle de la muerte que dibuja la muerte. Y me guardó la mano de Dios para que no pereciera. Hermano, si estoy cantándoles esta canción es para testificarle que no estoy vivo por medicina, son la mano del hombre,
que el ángel de la muerte hizo todo para poder llevarme. Pero ¿sabe qué? Y tuvo que enfrentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que habita abajo del abrigo vivirá, protegido por la sombra de su redención. El propósito de Dios no se puede truncar, y mi vida entera es un propósito de Dios. Miles y diez miles cayeron cerca de mí, muchos me dijeron ese también se murió. La noticia es que yo sobreviví por la gracia y la misericordia del Señor, porque Dios tiene planes conmigo y hasta que los cumpla no me muero. Por eso es que todavía estoy vivo, si estoy en la mira del Supremo, porque Dios tiene planes conmigo y hasta que los cumpla no me muero. Por eso es que todavía estoy vivo, si estoy en la mira del Supremo. Por eso es que estamos vivos, porque Dios tiene un propósito con tu vida, con mi vida. Y hasta que no nos cumpla, no lo vamos. Aleluya. Gracias, mi Rey. Saludo. Gloria al Señor. A la hermana Yanet Villalobos. Oiga esto. Si estoy cantándoles esta canción, Dios me escogió entre muchos que no pudieron ganar la batalla y se fueron de esta tierra. Es que Jesús me ha preservado para que yo siga en el mundo, pues tengo que cumplir esa misión que Dios me puso en la tierra. Hoy quiero homenajear a esos guerreros que perdieron la vida. Yo sé que ninguno quería marcharse, querían seguir viviendo, pero al que le pusieron sobre sí una corona de espinas, dispuso que tenían que estar con él en el reino de los cielos. No me alcanzan mil canciones para agradecer la benevolencia que conmigo tuvo Dios. Yo tenía que ser solo un recuerdo del ayer, otro muerto más que se montara en el montón. Pero Dios es bueno y no quiso que fuera así, y alargó mis días, Él solo sabrá la razón. Hoy las buenas nuevas son que yo sobreviví por la gracia y la misericordia del Señor, porque Dios tiene planes conmigo y hasta que los cumpla no me muero. Por eso es que todavía estoy vivo, si estoy en la mira del Supremo, porque Dios tiene planes conmigo y hasta que los cumpla no me muero. Por eso es que todavía estoy vivo, si estoy en la mira del Supremo. Gracias, Jesús. Por eso es que estamos vivos, porque Dios ha tenido misericordia. Gloria al Señor. Dios le bendiga a mi hermano Edwin, que superó. Él le dio el COVID. Estuvo muy mal. Y le envié este tema, que es de mi hermano Ovidio, y dijo, hay que grabarlo. Y muchos se han fortalecido, los que ya lo escucharon. Se han fortalecido porque es una realidad. Estamos aquí en esta tierra por la mano de Dios, porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Yo sé que muchos vamos a derramar lágrimas ahora, recordando muchas cosas. Pero más que todo eso, la gracia y la misericordia del Señor. Somos vencedores porque Cristo nos ha hecho vencedores.